¿Cuáles son tus amigos dentro de los artistas? Dentro de los artistas tengo muchos amigos, eh, pero los más cercanos, sí, el grupo más cercano que tengo hoy, eh, por ejemplo, Ricardo Crespo, estoy todos los días con él, eh, Tito Cavie, Manuel Paz, Felipe Jiménez, eh, como lo más cercano, digamos. Después se empieza a abrir, eh, que pasan mucho, pasa Pedraza, Zeta, que era el, el, un tropentista. Uh -huh. eh, eh, Después, eh, ahora hace poquito hicimos una muestra para el, para el Día del Padre, que se me ocurrió hacer una muestra en la galería, todo con artistas eh, que sean padres, digamos, y junté, junto a amigos en realidad, sí, de, de distintos palos. Y por ejemplo, vino Eugenio Monfarrán, el, y, y también estuvo, eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, Toyo Pedraza. Eh, Giannini, que no tiene nada que ver, digamos, ¿viste? ¿Hay mucho verso en el negocio del arte? Sí. Sí, hay como. ¿La gente entiende algo de lo que compra? No, yo creo que no, porque no, nunca se ocuparon de armar un coleccionismo, digamos. Eh, no sé cuántos coleccionistas hay, ¿viste? A veces dicen que son 50, a veces que son 200, depende del círculo donde estés. ¿Entendés? Eh, pero yo no, yo, yo no entiendo el, el coleccionista. O sea, un tipo que te compra cuatro cuadros en la vida y, y te dice: Che, los cuadros no suben. ¿Qué pasó que no suben tus cuadros? He sí. hecho, porque hay muchos mitos con que el cuadro es una inversión increíble y es mentira. Es mentira. ¿no? Es o sea, mentira. Eh, a ver, eh, yo compré un montón de cuadros que valen menos lo que yo los compré. Puede pasar, capaz, en 50 años que compraste uno. Uno. Que se sí. Ponele. Pero nunca vas a ganar quita comprar no, cuadro, no, no, es una fantasía. Yo, yo me he, llegado, he llegado, tenía conversaciones eh, con gente que coleccionista que tiene nueve, siete o diez cuadros míos. Y le digo, ¿por qué no hace una cosa? Le digo, ¿por qué no te compré un departamento más vale? Vende los cuadros, mete los ladrillos. Le digo, ¿qué? Eso que eso va, vale. seguro que va a subir. Entonces, vale. Eso seguro es, que va a subir. Es una buena herencia. Pero pensar que, que te vas a agarrar 5 o 7 cuadros y te vas a salvar es una tontera. ¿Entendés? ¿Tenés una mejor obra? ¿Cuál es tu mejor obra de lo que pintaste hasta hoy? Pinté una obra con que gané un premio en el 2008. Del el Salón Nacional de Pintura, del, de, el, el de Santa Fe, que es un oh. premio, para mí fue como bisagra en mi carrera. Uh -huh. eh, ¿Qué que era? Lo pinté con barro, pinté una cara, eh, una cara de una mujer, y está pintado todo. Es con, matérico, es como. Sí, con barro, está Mira. pintado con barro. Tiene muy poco sintético. Y esa fue una. Nada que ver con lo que haces normalmente. No, no. Eso para mí fue como un camino que no seguí desarrollando. En el 2010 hice una muestra en el Ciboli. Los informalistas hacían eso en el año 60. Sí, me encantan los informalistas, me encantan, me encantan. Eh, hice como trabajé mucho la investigación esa del barro, ¿viste que, que era como esta cosa de vengo del Chaco, el barro claro. colorado, el barro negro. Claro. ¿Viste? Y sin embargo después no seguí con eso. ¿Y cómo hacés para que lado? el barro se mantenga? Después lo fijo con, con Barniz. Él no se sabe con qué está pintado. Uh -huh. pero, pero eso era bueno. Hay muchas cosas que no pude hacer porque. También, eh, yo soy una persona que trabaja mucho y me pasan muchas cosas durante todos los días. No es que tengo un. La gente muchas veces piensa que, que vos estás en el, pintar, en el taller pintando y tomando una cerveza. Y. Realidad... Bueno, vos te abrís también a que te pasen cosas. Digamos, sí, obvio. No es que estás. Eh... Y aparte, porque me gusta la acción de, de moverme, de uh -huh. llevar, digamos, ir a distintas geografías, hacer distintas experiencias, meterme claro. en quilombos, ¿viste? Varios. Siempre no te, en eso no tengo conflicto, digamos, y todo lo que pueda experimentar lo hago. Pero, pero sí, a mí me parece muchas veces que muchas veces no terminas de desarrollar la obra. ¿viste? Siempre le digo a, a mis amigos porque me dicen. Está como la fantasía que hiciste plata. Entonces, viste, y cuál es tu. Entonces, siempre le digo, yo mi mejor obra no pinté todavía, le digo, ¿viste? Obvio, lógico, si no, no te irías pintando. <laughs> si pensar que pintaste lo mejor, ya ¿Entendés? está. Pero, pero bueno, eh, yo creo que en esa época esa, esa serie fue muy buena. Ya o sea, tengo como siempre la, la idea de retomar con otros elementos. Uh -huh. El uh -huh. cuero me gusta mucho, el cuero crudo. Uh -huh. hace, siempre tengo el hijo un... de Benedict hace cosas con cuero, ¿no sé si es sí, decir, Sí, sí. Muy prolijo, pero no es malo. Tipo. No. no, 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 no. Sí, sí, conozco la obra. Mm. No, te, tenía como la fantasía de, de trabajar el cuero como, como soporte, como viste. Y tenía como esa idea de hacer los pelos con el cuero, viste. Como que tenga un poquito de relieve. Meterle texturas a lo que sí, haces. Pero muy poquito, como una. Como yeah. si fuera una transparencia, ¿viste? un blanco sobre blanco, uh -huh. un crudo sobre blanco. ¿Entendré? ¿Y te vas a animar? Sí, lo voy a hacer en un momento. Tengo como varias cosas, digamos, que, que no desarrollé, digamos. Eh, pero bueno, qué sé, también tiene que ver con lo que te está pasando en el momento, cómo, cómo vivís el momento. Entonces, uh -huh. esto fue un año de mucha turbulencia, con mucha. Te eh, tengo varios tipos. Eh, que, que, han comprado la obra y llevando la obra a distintos lugares, ¿viste? Entonces tengo un tipo que me compra ahora que está armando cosas en Mar del Plata, entonces, viste, esa cosa de vienen y buscan la obra, no te dan tiempo a terminar la obra. ¿viste? Tengo una anécdota con. Me pasó una vez en Córdoba, eh, que también me río esas cosas, porque son cosas que te pasan, ¿entendés? Entre los cuadros que elige el tipo, elige 40 cuadros, ¿no? Entre los cuadros, elige dos cuadros que no le puse los ojos, ¿viste? Entonces llegan, ahí donde te reís del mundo del arte también un poco, claro, ¿viste? Claro. Muestra genial, todo montada, qué sé yo, se vende todo, ¿no? Y el tipo me llama y me dice... Los cuadros y el ojo también. Me dice, Milo, me dice, mandame más cieguitos, me dice. <risa> <risa> Fueron un éxito los que... Genial. No es genial. Sí, eso dice, sí. Ahí se te cae todo, ¿viste? Así, me dice, ¿cuál cieguito? Digo yo, ¿viste? ¿Cuál cieguito? Y entonces cuando me muestra la foto, cuando manda la foto, no podía parar de reírme, ¿viste? ¿Entendés? Después, ¿Te, pero pasa, bueno. ¿Te pasa de dejar obras así Sin terminar Que después pasás, la mirás, la, 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 la seguís No, tengo como eh, Tengo como mucha Ansiedad, digamos ¿no? A mí me pasa que yo tengo que ver En el proceso del día quiero terminar A No sé que sea una obra que por ahí Que sea si, por ahí Yo trabajo mucho con pedidos ¿viste? Por ejemplo, a mí me pasa que el, el marido le regala a la mujer un cuadro, okay. ¿viste? ¿Qué sé yo? Y entonces viene y te dice, mi mujer es así, así, pintámela con tu, con tu estilo, o la familia, o... Entonces te mandan la, vos le mandás la foto y dice, no, pero ese yo no soy así. Me dice, ¿cómo te voy a hacer? No era un retrato en la Claro, Francia, claro. claro. <laughs> eh, no es un retrato. Claro, no, no. <laughs> claro. eh, ese no se parece a mi perro, me dijo uno, ¿viste? En serio. <laughs> Genial. Entonces, no es lógico, no va a ser tu perro, ¿entendés? Pero bueno, yo igual me adapto a esas cosas, ¿viste? Acompaño, digamos. Pero, qué sé, yo, son cosas que te pasan. Y las llevo bien. ¿no? En el 2000, cuando dijiste, bueno, cierro la fábrica, ¿tomaste una buena decisión? Yo creo que sí, me di cuenta con los años. ¿no? En, el, en el 2000 estaba como muy enojado en ese momento porque yo, yo había pensado que iba a ser industrial, industrial textil. Uh -huh. o, bah, en realidad yo podía fabricar fabricado ¿Entendés? Y la idea era hacer algo en todo el proceso. ¿viste? Hoy un poco lo siento a, a mi taller como eso. Claro. Yo empiezo algo y, y se termina de completar cuando se va. Eh, es raro. ¿Entendés? Seguí haciendo cieguitos. Gracias, Mirá. Gracias a vos, Jorge.